Luego que venciera el plazo de 15 días para la entrega del puerto de parte de Inapu al gobierno regional de Ancash, este 31 de julio se haría oficial el traspaso en la administración portuaria. Los más de 450 trabajadores portuarios esperan que en este año, con el cambio de administración, mejoren las fuentes de trabajo y se eviten la exportación por el puerto de Salaverry. Es correcto, todo está quedando liso para que el 31 de este mes, o sea, el día de mañana, ya el nuevo, la unidad ejecutora del gobierno regional asuma la dirección del puerto, cuyo gerente será, hasta donde todo se ha dicho, el señor Jorge Manchego Rendón. ¿Qué es lo que esperan con esta transferencia? ¿Qué es lo que se avisó? Nosotros buscamos de que se dinamicen las operaciones en el puerto de Chimbote, que se comiencen a buscar cargas que hoy por hoy se están yendo a otros puertos, dígase Callao, Paita, Salaverry. Buscar de que los minerales que la región está generando y produciendo también se embarquen por este puerto y así pues dinamizar y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios y de la propia región en general. Cuanto más exportación hay, más recursos habrá para los. Ricardo Amaya Rodríguez, secretario general de trabajadores de Inapu, refirió que el posible gerente de la unidad ejecutora del gobierno regional que administrará el terminal portuario estará encabezada por Jorge Banchero. Que trabajamos para el servicio de las empresas de distinto y sustiva. Los trabajadores de Inapu van a ser asumidos por el gobierno regional porque eso lo establece la norma legal y nosotros trabajadores seguiremos prestando servicios a la empresa distinta en función de cuanto más trabajo hay. Nosotros buscamos de que esta nueva administración, esta nueva gerencia tenga mayor capacidad para buscar clientes y atraer las inversiones por nuestro puerto. El secretario general de Trabajadores de Inapu resaltó que una de las virtudes que esperan para la próxima gestión tenga mayor capacidad para buscar clientes y atraer inversiones. Una buena fuente, muchos clientes que han venido a querer exportar o importar sus fertilizantes o productos por Chimbote les han invitado que vayan mejor por Salaverry. Eso me parece de muy mal gusto y enhorabuena que vayan pues a seguir trabajando por Salaverry, que los chimbotanos tenemos que trabajar con ellos. ¿Lo tendrán que hacer por Salaverry se debe a una mala administración del puerto de Chimbote o falta de infraestructura en Chimbote? Por ambas razones. Un poco, si bien es cierto, no tenemos la infraestructura que pueden tener otros puertos más modernos, sin embargo, también tenemos algo. Lo que pasa es que falta de decisión, falta de criterio técnico para poder manejar los puertos. Finalmente, Amaya Rodríguez consideró que por infraestructura y administración no se podía administrar de manera eficiente el puerto chimbotano.